Hasta hace un año mi vida era bastante normal. Vivía en el mejor lugar de la historia. ¡Brooklyn! ¡Sí, señor! Tenía dos buenos padres y me encantaba la ciencia y los superhéroes. Todo cambió cuando mi papá murió en el atentado del ayuntamiento. Yo no podía creer que se fue. Pero Peter Parker y su tía May me cuidaron. Y también Spider-Man, que después descubrí que era Pete. ¡Qué locura, ¿no? Y cuando empezó la crisis del aliento del diablo, la situación empeoró. Parecía que todos los villanos de Spidey andaban sueltos. Hice mi parte para ayudarlo. Después de todo eso, lo crean o no, una araña me mordió. Y empecé a cambiar. No quería preocupar a mi mamá, así que fui a ver a Pete. Y ahora, somos oficialmente Spider Bros. Me ha estado entrenando y me estoy volviendo muy bueno con lo del balanceo con telarañas. Aún sigo aprendiendo a coordinar esta responsabilidad con todo lo demás en mi vida. Escuela, amigos, nuevo hogar. Me mudé a Harlem hace unas semanas. Pero debo decir que ya quiero ver todo lo que me depara el futuro. Gracias, chico. De nada. ¡Ah, qué genial! Te ayudo. Hey, gracias. Sin problema. ¿Crees que agregarás al nuevo Spider-Man también? ¿El chico? Sí, quizá. Es que soy fan del original, ¿sabes? Sí, entiendo. ¿La bodega de Teo está cerca? Sí, amarillo brillante en esta cuadra. Lo verás. Gracias. Buen trabajo, por cierto. ¿Podrías dejar un espacio para el nuevo? Por si acaso.
voy. Tipos que escaparon el año pasado. Muy bien. Raft es una monstruosidad, pero es segura. Mientras hayan arreglado el desastre causado por el pulpo. Ojalá. Ok, me estoy acercando. Llegaré pronto. Le avisaré a mamá que llegaré tarde. Miles, what's up? ¿Tienes la lista de compras? Hola. Mamá, sí, pero no había leche de coco en la bodega. Iré a una tienda del centro. Ah, gracias. Evita el centro. Ese convoy de la prisión causó estragos en el tráfico. No, sí. Buena idea. Te veo en la cena, mamá. ¿Cómo maneja Pete esto de la identidad secreta? A mí me estresa demasiado. Spider-Man a proteger un convoy de prisioneros. ¿Puedo manejar esto? Inhala, exhala. Tranquilo. Pete, ¿estás aquí? Estoy bebiendo mi combustible. ¿Cómo le haces? ¿Para tomar? Con mucho cuidado. Bien, ya es hora. Hélice 2 en camino con carga pesada. Recibido, Hélice 2. Te tenemos a la vista. Esto es una gran operación. Debe ser así. Muchos convictos se fugaron de Raft el año pasado. Es hora de traerlos de vuelta. La policía no quiere correr riesgos, en especial con el invitado de honor. Hay mucha interferencia aquí. ¿Uno de los que ayudaron a Doc Ock está allí? Creo que sí. Podría ser Vulture o Scorpion. ¡Oh! ¡Alguien más grande! ¡Oh! Bien, hay un problema. Espera, Miles, déjame. No te preocupes, yo me encargo. ¡Miles, no! ¡Asegurado! ¡No! ¡Te desvías, Felipe 2! ¡Miles! ¡Hay un desequilibrio de peso! ¡Corría 2, 3, 20! El timón no responde. Prepárese para el impacto. ¡Hélice 2 está cayendo! ¡Prepárense para esto! ¡Hélice 2 cayó! ¡No hay víctimas! ¡Carga comprometida! Equipo de respuesta enviado. No te muevas, Hélice 2. Pete, lo siento, yo no quería. Está bien, sí podemos. Hay que contenerlo antes de que. Antes de que pase esto. Hola, araculas. ¡Oye! ¡Miles! ¡Voy tras Rino! ¡Tú tendrás que conceder a los prófugos! ¡Bien! ¡Contener! ¡En ello! ¿Cuánto es? Pero no volverá a confiar en mí para una misión como esta. ¡Buen trabajo con el helicóptero! Oigan, ¿qué tal si pedimos un tiempo fuera y hablamos de esto? ¡Por favor! ¿No? ¡Muy bien! ¡Pagarás por eso! ¡Vamos por allá! ¡Vamos!
inútil. Tengo que controlar esto. Oye, buen brazo, ¿juegas béisbol? ¡En serio! ¡Tienes mucho talento! ¡Una carrera nueva te espera! ¡Vaya! ¡Es muy bueno en esto! ¿Cómo están las calles, Spider-Man? La verdad, espantosa. ¡Navidad en Nueva York! ¡Amo esta ciudad! ¡Nunca había visto al gran... decepcionar a Phil. ¡Tengo que controlar esto! ¡Oye, buen brazo! ¡En serio! ¡Tienes mucho talento! ¡Una carrera! ¡Vaya! ¡Qué es muy bueno en esto! ¡Fuego! ¿Cómo están las calles, Spider-Man? ¿La verdad? ¡Espantosa! ¡Navidad en Nueva York! ¡Amo esta ciudad! ¡Nunca había visto al grandote tan cerca! ¡Es una onda de arte, eh! ¡Yo no lo diría así! ¡Ese me encanta! ¡El mío! ¡Vaya! ¡Sin palabras! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay que salir de aquí! ¡Necesito una mano aquí arriba! ¡Estás libre! ¡Este año exageraste un poco con el espíritu navideño, Alexei! Muy suave. Es una amenaza desaliñada. Muy simple. Tal vez es una amenaza sin carácter. ¡Hola, Jonah! ¡Muy bien! ¡Muy festivo! ¡Amenaza! ¡Una amenaza inútil, traicionera y demente! ¡Y ahora! ¡Justo aquí! Hijo, ¿dónde estás? Ya es tarde. ¡Hola, mamá! ¡Sí! Leche de coco. Todavía la estoy buscando. Ha sido una especie de aventura. ¿Vas corriendo? Sí, disculpa. Intento tomar el tren. Mira, mijo, no seas mentiroso. Ve por la leche y vuelve a casa, ¿sí? Sí, ma. Te quiero mucho. Yo también te quiero.
¡Ahora o nunca, Mike! ¡Hay que detenerlo! ¡En camino! ¡Tenemos que derribarlo rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Subamos la temperatura! ¿Estás bien? ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos hacia ti! ¡Prepárate! Bien. Sí. Necesito un momento. ¡No! ¡No! Para la policía. No lleven lanzagranadas a un convoy de la prisión. Es más, no lleven lanzagranadas nunca. Oye, intento ayudarte. Te partiré el cráneo. Spider-Man, ¿estás bien? ¿Qué fue eso?
¿Parásitos? ¿Una inducción de campo? ¡Sobrevives! Mientras tu mentor perece. ¡Qué inesperado! Siento muchas palabras más largas que aplastar y romper. ¡Muy inesperado! ¿Aún vives? Algo así. ¿Chicos? ¡Wow! Sin palabras. ¡Wow! Cuidado con ese lado. Simon Krieger, jefe de I+D de Roxxon. Es un placer. Igualmente. Ah, lo siento. Nuestra pelota cayó en tu jardín. No. En realidad nos hicieron un favor. Acabamos de comprar el lugar. El plan era derribarlo para construir. Pero parece que se nos adelantaron. Quería agradecerles a ambos. Ir por Rino a solas. Llegarás muy lejos, chico. Gracias. Pero aún es peligroso. No, lo retendremos para la policía. Siempre he creído que estos supersoldados son exagerados hasta que algo así ocurre. Oh, el deber llama. Fue todo un placer conocerlos, chicos. El futuro brilla. Tiene razón. Vámonos. Y que la policía haga su trabajo. Sí. Sí, bien. Gracias. Bioelectricidad. Wow. Hasta me da un poco de envidia. Ah, sí. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Sí, lo siento. No pude decirte antes. No estaré por aquí en las próximas semanas. ¿Será una broma de Pete que no entiendo? No, el Bugle lo envió a MJ al extranjero y ella me pidió como su fotógrafo. Son como vacaciones de trabajo. Oh, no. Oye, no sé si estoy listo para salir solo.
Metí la pata en grande hoy con el helicóptero. Pero luego hiciste algo genial. Me salvaste, Miles. Tuve suerte. Oye, hice esto durante 8 años sin apoyo. Y créeme que metí la pata muchísimas veces. Pero así se aprende. ¿Qué es esto? Regalo de Navidad. Pero antes, debes hacer el juramento. Oh, de acuerdo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger esta ciudad. Lo prometo. Es todo. ¿El juramento es real? Totalmente. No es algo que acabo de inventar. Te veo en unas semanas, Spider-Man. El único Spider-Man de Nueva York. ¿Soy el único Spider-Man de Nueva York? Soy el único Spider-Man de Nueva York. Por favor, no lo arruines. The city late and I hit a pencil. Shining on my brothers below. I thought was on the game. Didn't know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reach you. When I see you, see your eyes. Oh, let me catch you. I will waste in time to solve. No one knows it's a soul. My palms open wide. Feel it so. Caught up in the flow. ¿Reno? ¿Qué? Sí, ¿dónde estás? ¿Pudiste entrar al apartamento? Sí, tu mamá me dejó entrar, desempaqué. Es decir, arrojé todas mis cosas al suelo. Ahora estoy en el parque tomando aire. Oh, perfecto, búscame en el anfiteatro, quiero mostrarte algo. Es algo arácnido, ¿cierto? Dime que tienes un pedazo de cuerno de reno o algo así. Y fotos de la pelea y ¡vaya, qué locura! Sí, es algo arácnido. Y mucho mejor que un cuerno. Oh, me encanta el suspenso. Ya voy.